Saludos, amigos, amigas, seguidores y seguidoras de 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva sesión de Warhammer Fantasy, el juego de rol. El enemigo en las sombras. Vamos a jugar a esto, como he dicho, a Warhammer Fantasy. Este manual que tengo aquí. Ah, mira, Diego, hoy no lo puedo mostrar porque está sin cámara. Eso enseñalo tú, Emilio. Emilio muestra a Junjiito, que nada tiene que ver con esto, pero si va a demostrar libros, pues mostremos libros. Y como decía, sesión número 13. Ya sabéis, no me cansaré nunca de decirlo, porque luego me regala juegos, entonces tengo que cumplir mi parte del acuerdo al que llegamos tiempo atrás, que podéis adquirir este manual y tantos otros en balarol.com, tu tienda de rol online. El enlace a la misma la podéis encontrar tanto en el vídeo de descripción de YouTube como en iVoox. En iVoox también, ya lo estoy poniendo. Ya es una manera muy fácil de rellenar huecos y que iVoox me ponga en verde siempre en la caja de descripción, como, vale, suficiente texto. Sí, sí, eso era una putada. Porque con resúmenes a veces es como, uf, ya no sé qué escribir. Me resumo bastante. Así que... Así que eso por un lado. Muchas gracias, chicos, por estar hoy aquí, como siempre. A mi grupo de jugadores habitual, hoy no falta nadie, tenemos aquí a Mark, tenemos a Zub, tenemos a Chris, tenemos a Emilio y tenemos a Diego. Hola, hola. Buenas. Gracias a ti por dirigir. A la próxima, Diego. Claro que sí, claro que sí. Si es que de vez en cuando salgo de mi cueva y dirijo algo. Vale, ¿os acordáis de lo que pasó en la sesión anterior? ¿Más o menos? Hombre, porque... Solo de lo importante. Vimos un ejemplo muy bonito en el que dejamos una prenda. Eso fue lo importante. De una manera muy poco sutil, a Emilio. Sí, exactamente. A Reiner se le vino un pensamiento extraño de no puedes abandonar este sitio. A ver, vale. Así de grosso modo, la parte final fue la del tema de ir por fin a la fiesta. A la fiesta esta tan famosa, al Jubenstrugenbergen, y y allí bebimos, intenté montar un cerdo, no me dejaron, así que bebimos más, y estuvimos a punto de meternos en una pelea con un tipo que parecía ser suficientemente capaz de hundirnos la cabeza a todos de un puñetazo al mismo tiempo, pero que también estaba muy borracho. Y estaba muy borracho porque estaba enamorado de una mujer llamada Rosa, a la que en un alarde de originalidad nunca visto, le traía una rosa, pero que lamentablemente esa rosa estaba aplastada. Me refiero a la flor, no a la camarera. y el pobre estaba triste ahí. Así que Castor Aloysius Leverun, o también conocido como Ademar, porque ya no lo podemos llamar Castor, aunque siga llamando realmente Castor, porque está en busca y captura para matarlo. Decidió interceder, hablar con ese tipo, lo convenció un poco, triunfó el amor, más o menos, o eso nos dijo el máster cuando nos dio XP, y quedaron ahí como medio pactados de, oye, ya que me has ayudado, yo me dedico a pegar a gente, pero voy a mañar el combate para que tú me pegues, y luego volvimos a beber. Exactamente. Eso fue más lo que pasó. Un dato también importante. Recibisteis la noticia venida de Aldorf, aunque la tomáis por falsa, de que por lo visto hay un edicto imperial nuevo que dice que no existen los mutantes en el imperio y que se prohíbe, bajo pena de ley, toda práctica de abandonar a niños con mutaciones, de matar mutantes y cosas por el estilo. Pero lo que se dijo no es que no existiesen, sino que tenían que ser tratados como humanos muy normales. Sí, porque la idea es... claro, a ver. No es que la no idea es normalizarlos. Exactamente. ¿No? Es decir, es como no hay humanos de segunda con mutaciones. Somos todos iguales. Sí, son bretonianos. Todos somos iguales. No la discriminación. No sé qué... No sé qué tienen los bretonianos, pero allá por donde voy siempre los insultan. Antes estaba en un grupo de Telegram y también, ¿sabes? Como... Algo Tasca, bretonianos. Sería un grupo de Telegram del Imperio.
O del caos. Así o de que, los lagartos. O de... También pasó eso. Y para finalizar pasó lo que narré así un poco último, que era que había encontrado... ¡Hola! ¡Un mutante! Encontrasteis... De esos son los más peligrosos. Había pasado a vuestro cerca de vosotros Pi, Pandora Bolsillo Perdido, la famosa artista... Estaban arrestando, ¿no? Exacto, de que os encontrasteis semanas atrás en vuestro camino a Aldorf. Bueno, pues se la estaba llevando la guardia hacia los tribunales para juzgarla. Y lo dejé en ese punto. Así que yo creo que era un punto lo bastante interesante como para retomarlo hoy aquí, hoy ahí, vamos, en ese instante. Una pregunta para posiblemente hazmela. Sigfrida, ¿a solo ha tirado de estar borracha? Si no me acuerdo. Y sería muy gracioso que fuese a proteger, no, a defender a su amiga borracha. No, porque realmente Sigfrida no bebió tanto. Lo que pasa es que le sentó muy mal la primera que se tomó. Pero luego ya dejó de beber y claro, sí. Cuando vosotros ya hicisteis esa tirada, yo ya hacía mucho rato que no estaba bebiendo. No falló la carrera porque se cayó en la línea de salida. El único que la falló fue Anders. Sí. Así que... Los demás aguantamos como campeón. Anders está muy mal al alcohol. No está acostumbrado a beber, muchacho. Así que ese es el punto de partida de hoy. Estáis en el puesto, recordad que era una especie de como de pabellón, de tenderete, con mesas en el exterior, donde estabais sentados y demás, y como gracias a que se marchó el amistoso, aunque temible, Brauken el aplastador, el cual os voy a pasar a mostrar, ya que el otro día no lo hice. Que es este tipo de aquí, que como veis impresiona bastante. Buenas tardes. Después de conseguir que este tipo se marchase, pues Rosa os dijo que estabais invitados a cerveza mientras dure el Safenfest. O sea que ahí estabais dedicándoos a vuestras bebidas y demás cuando ya digo que pasaba estos guardias con Pandora. Con Pi, y ella se iba quejando de que no había hecho nada, y los guardias diciéndole que bueno, que las excusas que se las explicase al magistrado Richter y se dejase de historias, que ellos no tenían tiempo para sandeces. ¿Qué hacéis? Si es que hacéis algo, ¿sabes? A lo mejor. Yo es que a la señora esta no. Yo sí, yo acompañaré a... Si veo que Sigfrida se interesa, la acompañaré más que nada para que no se meta en líos, que intentó tirarle bebida, también hay que recordarlo, al grandullón. Así que voy a seguirlo. Sí, va. Voy a hacer de... Hoy voy a hacer de guardaespaldas de Sigfrida. Más vale. Ahora nos dirá ella, que imagino que sí, tendrá sí, por que eso, por eso. Con Sofía, fijado ahora porque que se ha quitado la cámara y tal. Sí. Así que, Ademar, Anders. Yo estaba, continuaba viendo, observando la escena un poco como... Bueno, ¿qué habrá podido pasar? ¿Por qué la habrán arrestado? Tal, pero no... O sea, yo no hago nada, no, tampoco me preocupa demasiado. Pregunta vale. Importante, ¿es... ¿mediana, enana o solo bajita? Era una halfling. Ah, vale, entonces. Bueno, y Anders no tengo muy claro si se entera o no, teniendo en cuenta el estado en el que está. Así que se queda en la mesa. Tú verás, hombre, fallaste importante, ¿no? Un fallo. Un impressive fallo, un menos 4. Sí, sí, sí. Ese Spanglish maravilloso, ¿no? De la macro. Impressive fallo. Impressive fallo. No guardo la tirada. Sin nada, superando no la tirada de guardar. Impressive fallo. Vale. A ver. En...
Entonces, en ese caso, Sigfrida, no sé tú, les estaba comentando eso, que veíais pasar a Pandora. Vale, es que me he tenido que ir un momento. Yo cuando lo veo, primero oigo esa voz que me suena, me giro contenta, veo esa escena. Creo que es una actuación al principio, hasta que veo que no. Y voy a ir corriendo hacia allí. ¡Alto, alto, alto! ¿Qué está ocurriendo aquí? Los guardias sorprendentemente se detienen cuando tú les das el alto, ¿no? Pandora también. Y Pandora, uno o dos segundos después de verte, te reconoce. Se acuerda de ti. ¡Qué suerte! Tú eres aquella abogada, la que me encontré hace unas semanas. Estoy metida en problemas, me tienes que ayudar, por favor. Efectivamente, yo soy su abogada, como bien ha dicho mi clienta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué se la llevan arrestada? Esta Halfling está acusada de robo. A ver, primero de todo, puede tratarla de persona. No hable de ella por su especie o raza. Eso es lo primero. Si no, voy a denunciarle a usted por esta detención. Y la segunda, ¿qué pruebas hay? ¿Robo de qué? Pero si solo es una artista, muy buena además. Ha sido acusada formalmente por un noble y además se encontraron precisamente los objetos robados en su posesión. Si usted es su abogada, acompáñenos. En este momento la llevamos a los tribunales que se han levantado para la feria. Por supuesto. Me gustaría hablar con mi clienta también, porque todas estas pruebas me parecen muy circunstanciales como para llevársela detenida. Eso, lo que diga ella, dice. Así que les acompaño. Y me giro hacia donde están mis compañeros y les hago gestos como... Yo voy con ella un momento. Sí, no. Irina es que se... Ya se había levantado. Pero a ver... Cierta distancia. Que nos dijeron que las cervezas eran gratis. Anders levanta la jarra, simplemente está tirado en la mesa. Se la llevan los guardias. ¿Quién es esa Halfling? Es la de... la que encontramos en el camino a Aldorf, ¿no? Sí, así es. Yo me cojo de hombros, todos los Halfling me parecen iguales. Yo solo la vi cuando... Un poco más bajitos que yo, tal. Que se llevan a Sigfrida, muchos estaban tardando. Vale, voy a ver qué se cuece. Voy a seguir con Sigfrida, ¿vale? Que ya que. Y bueno. También yo la acompaño, pero obviamente sí. No la verborrea que va a soltar Sigfrida. Yo solamente una pregunta. ¿A dónde se las llevan? ¿Están muy lejos de las mesas en las que estamos? Sabemos que se van dentro de la zona y les perdemos de vista. Los perdí de vista. El festival es grande, hay muchas carpas, muchos pabellones, corrales, atracciones. O sea que de la zona en la que estáis está lejos. No deberíamos perderles de vista. Los guardias están corruptos. Oh. Bueno, a ver, si queréis, hacerme una tirada de saber de Reikland. Ah, yo de eso no tengo ni idea. Yo creo que algo. Sigfrida me lo puede hacer de saber de leyes. Iba a decir, sí, yo que la acompaño, ¿no? Si lo tiene mejor. Sí, sabiduría de Reikland. ¿A cuánto? ¿Normal? Normal para vosotros, la de Sigfrida sería sencilla. Con un más 40. Vale, pregunta interesante. Bueno, más 40 ya se llama respondido. Sí, fácil. No, bueno. Sí, voy a optar por deciros siempre los más y los menos, que es lo que me sé. Porque lo... Sí, porque a veces las traducciones o las palabras son un poco. Voy a tirar por saber de leyes, porque realmente tengo lo mismo, pero me queda mejor tirar por saber de leyes. Ahora mismo. Vale. Ok. A ver.
Esto es, más, ya digo, que tampoco es un conocimiento súper especializado, pero en el caso de Sigfrida, que por profesión lo sabe mejor. En grandes ferias o fiestas como el Safenfest, ¿vale? Sucede a lo largo de Reikland. No sabéis si en otros lugares del imperio también, pero es muy probable. Como hay una gran afluencia de gente, lo que se opta normalmente para lidiar con todos esos problemas, delitos, pequeños altercados que se producen en esas fechas, para no congestionar los tribunales de la propia ciudad, que están para cosas más importantes, se suelen poner unos tribunales específicos en una carpa en el recinto ferial, y ahí se juzgan rápidamente todos esos altercados y delitos. Es decir, se hace un juicio rápido, se llega ante... Esto ya sí es conocimiento más específico, lo que voy a decir ahora, y eso lo sabe Sigfrida, vosotros a lo mejor no. Tú lo que sabes es lo que se suele hacer es... Hay un magistrado o un juez, vamos a decirlo así, y cuando hay un caso de este estilo, la guardia lleva a las dos partes afectadas ante el juez, se explica el caso tanto del acusado como del que defiende, o sea, del acusado y del acusador, ¿verdad? Y el juez dirime rápidamente, ¿sabes? En el momento. No hay un juicio largo con investigación, con tal. No. Se intenta llegar a una solución rápida y tira para adelante. Para adelante. La pronunciación, ¿no? ¿Cómo la tengo? Menos mal que has aclarado eso, porque por un momento estaba viendo en el lagunillas, ¿eh? Sí, al sistema, ¿no? Vale. Pues a ver, yo lo que hago es acompañar, obviamente, a mi clienta. Y a esto, con esos tipos, perdón. Y a ver qué ocurre. Sabiendo esto. Vale, daba toda esta explicación para deciros básicamente que van a seguir en la feria, no tienen por qué entrar a la ciudad, pero que como esto es grande, pues sí que salen de vuestra vista, vamos a decirlo. Vale, pero sabemos a dónde han ido. Sí, sabéis dónde es posible que vayan. Tendremos que buscar luego la zona de los tribunales. Puede que, si la corrupción llega a los estamentos más altos, sea el propio juez quien esté dando veredictos injustos. No me extrañaría viendo la ciudad. Pero por ahora... Yo me encojo de hombros, sigo bebiendo. Bueno, el que no se entera de la misa en la media es Anders, que él está... Tiene el cerebro. Yo un poco me estoy quedando también por ver quién cuida de Anders. Claro, yo también, porque esto yo ya estoy familiarizado. Claro. Luego ahora hasta que se duerme, luego se pondrá pesado, luego a ver cómo si se anima, tal. Es que ahora no le podemos arrastrar ahí, que igual le da un pronto, le pega una bofetada a un guardia y se le llevan a él también. Sabiendo... Está pensando que a lo mejor está en el muelle o los tribunales o algo de eso, de tontería. Sabiendo eso, Sigfrida y Dina... Llegáis acompañando a Pi y a esos guardias a esos juzgados improvisados que se levantan en la feria. Una carpa muy sencillita, ondea el estandarte de la ciudad de Bogenhafen, ¿de acuerdo? El escudo de armas de la ciudad. Y en su interior, bueno, cuando paséis vosotros, tenéis que esperar un momentito porque se ve que el interior está ocupado con otro de estos juicios rápidos. Y en el momento en que salen, ya los guardias os entran. El magistrado jefe de la feria, que es este hombre que os voy a mostrar, con una peluca, ¿no? Y claramente un rostro de llevar ya muchas horas lidiando con estos asuntos y todavía le quedan varios días de menudencias de este estilo.
está encima, está sentado junto a un escritorio en el que, bueno, tiene multitud de pergaminos, libros, papeles, así como un pequeño mazo. Y se han adjuntado dos asientos a dos bancos, ¿de acuerdo? Una mano derecha, una mano izquierda, donde a mano derecha colocan a los guardias a Pi y ellos se ponen detrás. Pi, por supuesto, sigue engrilletada y eso. Y en el otro lado espera un emperifollado noble, acompañado de su propio guardaespaldas, que luce galas y escudos de armas que claramente no son de Bogenhafen, no son de esta tierra, pero parecen, podrían ser a lo mejor de la propia Aldorf o de alguna otra ciudad importante. La verdad es que tampoco lo reconoce, pero bueno, no. No, no, es imperial, eso está claro, ¿eh? Pero se le ve que es imperial. Ah, claro, cuando ha entrado senador. Voy a hablar con mi clienta, porque obviamente quiero saber qué ha pasado. De hablar con nadie más. Así que me acerco a Pandora y le digo, dejando un poco el tono: Pandora, ¿qué ha ocurrido? Dime toda la verdad. Por supuesto, jamás mentiría. No termino de entenderlo, de lo que se me acusa. Quiero decir, yo estaba esperando para poder actuar. Hay una plataforma, ¿sabes? Donde los artistas locales van y esperan a su momento y a su hueco para poder interpretar una famosa canción. Y yo no estaba esperando el mío. Con algo de suerte sacaría algo de dinerillo para poder continuar viaje a otras ciudades. No me gusta estar mucho tiempo en el mismo sitio, ya sabes. Y el caso es que, bueno, vi, mientras esperaba, cómo aquel hombre de allí, que tiene cara como de enfurruñado, se dejaba una serie de monedas encima de la mesa y se marchaba. Así que realmente las estaba abandonando. Debía ser que no las quería. Puesto que a mí me hacían falta, opté por cogerlas. Creo que es lo más lógico. Es decir, ¿para qué vas a dejar una serie de monedas al lado de un plato? ¡Qué tontería! ¿Y por qué ahora las reclamas si las dejó abandonadas? No entiendo nada. Pero me vas a ayudar, ¿verdad? Sigfrida era tu nombre. Sí, me acuerdo perfectamente. Jugamos una partida de cartas tan estupenda. Y ella no te deja responder porque sigue hablando. Vaya, ¿cómo se siente ahora? Vale, Pandora. A ver, claramente se antepone un caso bastante difícil, porque todo parece indicar que efectivamente eres culpable. Pero tranquila, porque voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Vamos a intentar usar la estrategia de la buena conducta, ¿vale? Ese noble claramente dejó olvidadas sus pertenencias sobre la mesa. Por lo tanto, ya empezando en ese punto, tenemos a la duda de quién eran realmente. Pero tú, como muy buena ciudadana que eres, te acercaste para cogerlas y devolvérselas amablemente. Pero al ver que eras un artista, y claramente basándose en prejuicios, directamente pensó que eras tú quien estaba robando. Y todo esto es nada más que una confusión. ¿De acuerdo, Pandora? Bueno, por cierto, hazme otra tirada de sabiduría académica de leyes. También con un más 40. Vale. Para darte más información todavía de relevante, que a lo mejor te ayuda en tu defensa. Vale. Si me vas a decir que si la declaran culpable me van a cortar a mí las manos también, dejo de defenderla, ¿eh? No. A ver, ¿cuál es? Eso no pasa normalmente, pero en el bonce. Vale, muy bien. A ver, en tus
Tú no llevas mucho tiempo ejerciendo de abogada, pero a lo mejor imagino que algo habrás ejercido. Poquito, pero algo habrás ejercido. Sí, hombre, he estado como becaria, acompañando a mi padre varias veces. Y de hecho, creo que... Ah, no, aún no soy una... Estoy estudiando la IEP. Pensaba que había subido ya de nivel, pero no he hecho. pero bueno, que he ejercido como de no sé cómo se llaman esta gente que acompaña a los abogados, ¿vale? No es becario la palabra que tú. Ayudante, tal cual. No, tiene otro nombre, pero bueno. Pasante. Bueno, eso, gracias. Eso es lo mismo que un... Lo que sé, me da igual. No es importante ahora mismo. O sea como fuere, que tienes experiencia, aunque sea con tu padre y demás, pero has tenido experiencia con casos relacionados con halflings. Porque lo que te quiero transmitir, vale, es que esto es relativamente... Lo que le ha pasado a Pandora es relativamente común, ya que los halflings, como especie, tienen la particularidad de que tienen una concepción de la propiedad privada diferente al resto de ciudadanos imperiales. Un Kender. Ellos más o menos entienden que todo es de todos. Y que las cosas no pertenecen a uno y no se pueden quitar. Así que suele ser común este tipo de sucesos y pequeños delitos, supuestamente hurtos de halflings, pero que no lo hacen con mala intención, que muchas veces porque ellos entienden que, oye, pues de ellos también es como es de la otra persona. Que eso no es robar. Vale, te doy esa información. Que como sé que a lo mejor de trasfondo no controlas tanto, pues... Hombre, no me lo voy a esperar a un Dragonlance, no aquí. pero bueno, me parece muy interesante porque mi estrategia de defensa no iba muy lejos de allí. Así que todo esto solamente va a hacer que ayudarme más. En esa estrategia. En ese, estáis así con esa conversación intentando dirimir lo que es la estrategia de defensa, cuando se escucha el mazo, ¿no? Clac, clac, clac. A ver, por la presente, abrimos el juicio entre el gran duque Leopold de Middelland y la señorita Pandora Bolsillo Perdido de... Bueno, de ningún lado. Pandora Bolsillo Perdido. Parece que no tiene aquí título de ninguna clase. Por favor, Gran Duque, si es usted tan amable de explicarnos lo sucedido y de qué acusa a la señorita Pandora. Por supuesto, excelentísima señoría. Esta mujer, Halfling, me ha robado. Acababa de terminar el almuerzo. Me dirigía a la justa a batirme en duelo con el resto de nobles, cuando mi guardaespaldas aquí presente me avisó que las monedas que había dejado para pagar mi consumición habían sido birladas por esa mujercilla de ahí. ¡Protesto! Por favor, abogada, déjeles poner antes de protestar. Me parece perfecto con la venia, señoría. ¿Podemos hablar de que supuestamente mi clienta robó eso? Porque aún no se ha demostrado si lo robó o no. Aceptada. Gran Duque, por favor. Está bien. ¿Desde cuándo esta mujercilla tiene una abogada? Esto es increíble. Como decía, esa mujer cogió, mirándote a ti fijamente, Sigfrida, esas monedas y se las quedó para sí. Las llevó. Ese era el pago que había dejado por mi almuerzo. Ahora irán diciendo de mí que no pago mis consumiciones allá donde voy. Que un hombre de mi clase no puede permitirse semejantes calumnias. Y menos a manos de las acciones de gente como esa. Bien, ¿cuál es su defensa? Me levanto, doy unos pasos hacia adelante
y empieza. Su excelentísima señoría, noble de cuyo nombre no me acuerdo porque es muy largo, Leopold de Middelland, miembros asistentes a este sitio. Miro a Irina. Para empezar voy a decir que me he abstenido de protestar varias veces, porque claramente esto no tiene ni pies ni cabeza y este hombre es un poco racista. Pero protesto, dice. Me baso en por hechos, favor, en sus propias palabras. Favor, abogada, evite la descalificación. De acuerdo. Veamos. Todo esto se debe nada más y nada menos que a una enorme confusión dada por mi clienta y este señor de aquí, que en todo caso ha sido provocada por su despiste y podríamos decir incluso dejadez. ¿A quién se le ocurre en una fiesta como esta dejar una moneda, una bolsa con monedas sobre la mesa sin ningún tipo de vigilancia, dando por hecho que eso va a pagar? Cualquier pago tiene que darse en la propia mano de aquel a quien le pagas. Así se cierran las transacciones. Si no, ese dinero está en un limbo que legalmente no pertenece a nadie, porque esa bolsa estaba allí olvidada. Y eso es lo que pensaba mi clienta, que alguien se había dejado esa bolsa. Vio a ese hombre que estaba allí desayunando y ella se compadeció, pobre de ella. Dijo: ese hombre quizá necesite el dinero, incluso quizá más que yo, que soy una simple artista que no tiene ni unas monedas para el desayuno. Así que fue a darle esa bolsa al hombre con la intención de devolvérsela, claramente, con intención de decirle: disculpe, caballero, se ha dejado esta bolsa olvidada allí. Pero ¿qué ocurrió? Que aquí, claramente, este hombre, inducido por su guardaespaldas y por sus prejuicios, vieron a una halfling con una bolsa que no era suya y aludieron al hecho de que todos los halflings son iguales, cuando claramente no son así, porque no se puede juzgar a una persona por su especie. ¿Vale? No estamos aquí para eso, no estamos aquí para hablar de las especies ni de los vicios de los halflings, estamos aquí para hablar de mi clienta, señoría. Estamos aquí para hablar de que estos hombres pensaron que ella era una ladrona y que simplemente por ser una halfling estaba cogiendo algo que no era suyo, aunque todos sabemos, y digo esto a sabiendas de que puede causar revuelo, todos sabemos que los halflings tienen sus propias leyes y su propia manera de ver la vida, que puede ser que no todos compartamos, puede ser que algunos sí. Es una manera, algunos dirán que bonita, de ver la vida, de ver el mundo, donde no existe la propiedad, todos y de todos, hay que compartir, todos unidos. Quizá el mundo funcionaría mejor así, quizá no habría gente que ostentara esa prepotencia como tiene aquí este caballero. No lo sé, no estamos aquí para decidir eso. Lo que estamos aquí es para decidir, y en mi caso para demostrar, que mi clienta es inocente, porque claramente todo esto es una confusión y un caso flagrante de racismo y prejuicios por parte de este hombre y de su guardaespaldas. Confusión, confusión. Apenas puedo creer lo que escuchan mis oídos. Afirma, señoría, la letrada, que estaba dispuesta a entregarme el dinero de vuelta. Entonces, ¿por qué se dio la vuelta y se marchaba de la escena del crimen? No, nunca tuve intención de devolverme ese dinero. Quería quedárselo para sí. Y no es racismo. Es una realidad como un templo de grande. ¿Y qué me está diciendo? ¿Que en qué cabeza cabe dejar una serie de monedas en una mesa y esperar que nadie se las lleve? ¿Es que Bogenhafen no es una ciudad de leyes? Señoría, por favor. Es que nadie va a hacer nada aquí. Este hombre está interrumpiendo mi alegato y está hablando aquí cuando ya ha tenido su turno de palabra. Orden, orden, por favor, orden. Gracias. Letrada ya había expuesto su defensa. Y él su alegación. No puede ir añadiendo más cosas sobre mi defensa. Le llamo al orden, letrada. Suficiente.
es lícito que el señor Gran Duque Leopold de Midland contraargumente sus argumentos. Vale, entonces, por... ¿cómo se dice cuando te mencionan? Leches. ¿Cómo estoy con las palabras hoy? Por alusiones. Por alusiones, gracias. Es que iba a decir por alegatos y no era eso. Por alusiones, voy a decir que no se está teniendo en cuenta que mi clienta sufre un problema desde que era pequeña. De eso que de ello ha sabido hacer un negocio. Ha sabido dedicarse laboralmente y contribuir a este gran imperio. Con su arte. Ella tiene un grave problema. Y es que no puede girar a la derecha si no gira antes a la izquierda. Por eso parecía que se iba a ir de ese sitio, pero realmente no. Iba a volver hacia donde estaba. Esto claramente queda muy gracioso en mitad de una obra de teatro o una representación. Pero aquí entiendo que pueda haber inducido a confusión. Pero mi clienta está dispuesta a devolver ese dinero si es que no lo ha hecho ya. Y a disculparse, por supuesto, ante el noble. Y a prometer que no volverá a pasar. Suficiente, letrada, suficiente. Señor Gran Duque, ¿cuáles son sus exigencias? Por supuesto que se me devuelva el dinero robado. Y que se me pague en compensación la misma cantidad por el insulto que ha sido dejar una comida a deber. Señor Sigmar. Verena, por favor, ayúdame. Todavía quedan 3 días. No puede, me está de acuerdo. Yo le dejé dinero. ¿Algún último alegato que realizar, letrada? Sí, señoría. Me gustaría que tuviera en consideración el arrepentimiento profundamente de mi clienta y su situación económica, que lamentablemente es lamentable, es pésima. Acaba de llegar a la ciudad, ya se dedica al artisteo y justo iba a actuar para ganar unas monedas antes de que ocurriera esto y no ha podido hacerlo, así que para ella económicamente sería imposible realizar ese pago del que el noble está exigiendo. Pero sin duda está encantada de devolver ese dinero porque no le pertenece, claramente. Y porque todo ha sido una confusión. Pandora no hace más que mirarte como... ¿Vale? y en ese momento el magistrado Heinz Richter dice... De acuerdo, no se dirá... Y en esto mira como muy seriamente al duque... Que Bodenhafen es una ciudad sin leyes. Gran Duque. Dado que el daño ha sido algo tan nimio, que le sea a usted devuelto el dinero. Y guardia, pongan en libertad a la señora Bolsillo Perdido. Confío en que no cometerá más errores sobre la propiedad ajena. ¿Verdad que no? Miro a Pandora. Pero pues ya casi por supuesto que no, señoría. ¿A que no, Pandora? No, claro que no, claro que no. Ya ha aprendido la lección, señoría. Yo me aseguraré de hablar luego con ella y explicarle bien las... ¡Protesto!, dice el Gran Duque. Esto es absolutamente... no me sale la palabra, maldita sea. Eso rompe todo el argumento. Somos igual, ¿eh? Inaceptable. Eso, inaceptable. Joder, no me salí. Me salí inapelable. Inapelable, joder. Eso no pasa por querer. Esto es inapelable. Queremos ir de legalistas y eso lo sí. Esto es absolutamente inaceptable. Inaceptable es que usted hable ahora. Es inaceptable. En ese momento, cuando él dice... Esto es absolutamente inaceptable. Puede que sea una halfling, pero es una ciudadana del imperio y todos nos regimos por las mismas leyes. En ese momento, el magistrado corta por lo sano y dice: Señor magistrado. Señor magistrado, señor Gran Duque.
He de recordarle que sí, efectivamente, todos somos ciudadanos del Imperio y nos regimos por sus leyes. La señorita Bolsillo Perdido y usted mismo. Y que esta, Bogenhafen, es una ciudad de leyes en contra de lo que usted haya dejado verter. Y esas leyes precisamente dictaminan que los de su clase y condición no gobiernan en este territorio. Así que habrá usted de atenerse a la decisión de este juzgado, le guste más o le guste menos. ¡Vámonos! Y con eso se marcha. Todo enfadado y enfurruñado, acompañado de su guardaespaldas que sorprendentemente te mira Siegfrieda y a Pandora con una cara como de alguien que le ha plantado cara y le ha bajado los humos a este capullo. Y ahora mismo bailando mientras voy cantando. Cachos cerrados. Te doy una colleja por detrás. Espérate fuera, hombre. Joder. De ganar mi primer paso. Y yo sola, sin ayuda de nadie. Y sin que nadie haya soltado dinero por debajo. No sé. Cuando ya parece que bueno, tú ves como los guardias a Pandora les empiezan a quitar los grilletes y demás. Y el magistrado Richter te dice: disculpe que le pregunte, letrada. Su nombre es Siegfrieda, ha dicho. ¿Podría decirme cuál es su apellido? Por supuesto, aunque. No, ¿por qué? No veo. No. ¿Cuál es el motivo? La necesidad. Exacto. ¿Por qué podría ser importante mi apellido? No tiene ninguna importancia. Mera curiosidad. Conocí hace muchos años a un Rex Sandwalt de una importante familia de abogados y quería saber si estaba usted relacionada con ellos. Creo recordar, hablo de hace mucho, mucho tiempo. Tenía una niña pequeña. También se llamaba como usted. Pensé que tal vez había algún tipo de parentesco familiar. Ah. A ver, me cuesta un poco, ¿vale? Pero finalmente le digo, señoría, sí, yo soy esa niña, soy esa Siegfrieda Rexenwald, pero bueno, ahora mismo la relación con mi padre no es del todo buena y es difícil para mí hablar de él. Lamento profundamente oír eso. Letrada. Aunque déjeme decirle que estoy convencido, se sentiría orgulloso con lo que la he visto hoy. Una exposición y una defensa brillantes. Realmente quedé cautivado ante sus argumentaciones. Muchas gracias. De nada. Le espero una carrera, si sigue por este camino, encomiable. Eso... espero volver a escuchar de usted. Eso espero. Luego, ¿por cómo se sentiría mi padre? Ahora sí, me disculpa. Ir pasando al siguiente caso, por favor. Ha sido un placer. Ahora, señoría. Y con eso os van pidiendo que salgáis. Mientras Pandora te va diciendo: ¡wow! ¡Muchas gracias! Ha sido un golpe de suerte encontrarte aquí también en ese momento. Hubiera sido una auténtica catástrofe no haber contado con defensa. No hubiera podido defenderme tan bien como lo has hecho tú y seguramente ahora estaría en el cepo. Como poco. Luego, Dorita, querida. Y esto sin duda, estoy convencida de que ha tenido que ver con esa ofrenda que he realizado esta mañana. Eso nos ha puesto en el mismo camino. Me ha ayudado a que me dé cuenta en este viaje que voy por el camino correcto. Y de que alejarme de mi padre y de mi familia fue la decisión correcta. A darme mi propio nombre.
lejos de ellos. Pero permíteme que te diga. Sé cómo sois, los tuyos. Sé que no lo hacías con mala intención. Pero no puedes ir por allí cogiendo cosas que la gente va dejando en los sitios. Ya sé que para ti son tan tuyas como suyas, pero tienes que entender que ellos no siguen las mismas leyes y que eso te puede meter en problemas como este. Puedes acabar en la cárcel en el mejor de los casos. Admito que ese concepto de la propiedad privada que tenéis los humanos, y bueno, también los elfos, los enanos, la verdad es que todas las especies con las que me he topado hasta ahora, es muy confuso. Pero sí, intentaré no tocar nada que no sea supuestamente mío. Que no entiendo por qué. Bueno, sería complicado. Y como ya he dicho antes, creo que vuestra visión del mundo es bastante más divertida. Pero créeme, te ahorrará muchos, muchos problemas. La próxima vez puede que yo no esté ahí. Vale. Bueno, y ahora, ¿a dónde vamos? Y antes de que contestes, te corto ahí porque, según dice esa frase, ¿no? Cortaría la escena y salta a otra. Voy con Ademar, con Reiner, Anders. Vosotros que habéis pasado todo este tiempo en esa mesa, bebiendo alcohol. Si habéis seguido bebiendo, volver a hacerme una tirada, porque claro, os vais hinchando más de alcohol. Anders, tú ya no hace falta, tú ya sabemos que estás afectado. Anders se ha vomitado y todo. Y él se está duchando con algo. Yo, de entrada, no creo que haya bebido mucho más. Era más que nada por el propio aporte del tipo. Lo que me digáis, que si no bebéis, no bebéis, pero yo os comento. Perdón, que estaba muteado. ¿Dificultad? A ver, como ya lleváis un rato con menos 10. ¿Vale? Yo es que podía haber estado más, digamos, echándole también un ojo a Anders. Fallo crítico. Pues, claro. Tengo que echarle un ojo a Ademar. Pero esto es perfecto, porque así os puedo contar con mucha menos oposición las letanías de Sigmar y al haber oído cuando estaban golpeando que era de Middleheim, ¿no? Perdón, de Middleheim, el noble este. Sí, sí. Porque si lo han estado anunciando de el siguiente juicio se tal... No, tan alto no, tú no has llegado a escucharlo, tenía que haber sido en el sitio. Porque si no, les está diciendo que, por ejemplo, Middleheim tenés Ulrich, yo lo respeto. Pero claro, además no olvidemos que fue quien instauró... A esto pueden ir llegando, comentando esto. Fue el quien instituyó al gran Sigmar como dios y era su patrón en vida. Pero obviamente habría que hacerlo. Queda en un segundo plano de la magnificencia del dios del imperio. Yo por un momento me habré estado planteando lo de la pelea de mañana, que digo que en qué hora, aunque se vaya a dejar ganar, en qué hora, que ese tío es un que es que me sopla y me vuelca. Y Anders ya derrotado, Reiner con sus monsergas, y claro, yo cogeré un ritmo de beber ahí preocupado y un ritmo preocupante al mismo tiempo. Es como uy. Pero es gratis. Vale, pues mientras Reiner os está dando esa charla, ¿no? Ese catecismo, casi. Claro, también arreglándole para la lucha, obviamente. Dicho, no pienses en un dios guerrero, sino piensa en un dios justo, encárale y derrótale en condición de iguales. Pero claro. Yo... Todo esto acompañado con bebida y demás. Al final, alguno, pues, hasta Ademar, que tiene un señor hígado, pues termina por verse afectado de alguna manera.
Sí que os voy a pedir una tirada de gossip, de cotilleo. Porque a lo mejor en algún momento desconectáis de la chapa que os suelta Reiner y escucháis alguna otra conversación ajena. Porque incluso los borrachos. Sí, sí, incluso los borrachos. Que a mí cotilleo no se me daba mal de cuando la corte. Dificultad a más 20, ¿no? No, normal. O sea, normal quiero decir average 0. No, average es más 20. Challenging uh-huh. es 0. Vale, pues challenging, o sea, de cero, tío, ya está. los dados Andrés son sabios. Andrés está desconectado de la chapa, del mundo y de todo. Lo único que le importa es la jarra de cerveza que lleva en la mano. Fallo sí. marginal, claro. De hecho, yo oigo algo, pero lo que hago es hablar más fuerte para que se entere, que no se distraigan, que estoy viendo a Demar bebiendo mucho y tiene que focalizarse. Piense, joder, en todo lo que hemos visto hoy. Hemos visto Merena, hemos visto... ¿Sabes? Vale, pues... en ese caso... A ver, ninguno realmente habéis estado prestando atención a conversaciones ajenas, así que tampoco os llega nada. Habéis estado a lo vuestro, a la bebida, con vuestra charla intrascendente. Bueno, la de Reiner era muy trascendente, al ojo. lo más llamativo que ha sucedido en todo este tiempo que habéis estado ahí sentados disfrutando de vuestra estancia y bebidas gratis en el festival, que ahora mismo Rosa ya se empieza a arrepentir de haberos ofrecido esa recompensa, porque claro, no se esperaba que ibais a estar allí tanto tiempo bebiendo. Para todo el Safenfest. ¡Ojo! Ella intuía que estaríais un rato, luego marchabais, luego y así eso al día siguiente volvíais. Ha ido de aguantar a un pesado a aguantar a tres. lo más importante que ha pasado, pues, a lo mejor alguno, ni siquiera os lo termináis de creer y pensáis que ha sido fruto del alcohol, de la cerveza, que habéis tenido una especie de alucinación ahí. Porque en ese rato sí que habéis visto como alguien con un carro, ¿vale? Pasaba, el carro estaba tirado por caballos y en el carro había una enorme jaula con un grifo que apenas cabía en esa jaula, se le veía al animal muy encogido, claramente incómodo, mientras bueno, tenía toda la pinta de ser alguna especie de burócrata de la ciudad de Bogenhafen, ¿no? Algún funcionario, diciendo a la persona que llevaba el carro, diciéndole, no, Herr Widensen, no mat, no, uy, no mat, eso ya es inglés, perdón, estoy haciendo la traducción y leyendo. No importa. No, Herr Widensen, no importa lo que diga, esto no es un pollo gigante. Si quieres venderlo durante el Geltrubetag, puede venderlo todo lo que quiera, pero esto no cuenta como animal domesticado. Y eso es lo más relevante que sucede. Alguien con un grifo en una jaula intentando hacerlo pasar por un pollo gigante para evitarse pagar los impuestos de la venta como animal domesticado en el día de mañana de la feria. Eso es lo más relevante que ha sucedido. Mire, si le tiro la pelota me la recoge. Qué pena que un animal tan noble. Lo mejor que le puede pasar al bicho es que lo vea. De hecho, igual, si vemos que tarda en llegar, igual lo que voy a hacer es lo que comenté de ir a mirar si tienen esto, si encuentro las vacas del hombre este que conocimos en el camino a Aldorf. Déjame un segundito que busque el apellido. Era Gespens. Ajá. Que dijo que iba a traer su ganado aquí. Ciertamente. Vale, bueno. Voy a saltar a ellos otra vez, ¿vale? Porque van a tardar un poquito en llegar, sí, porque cuando salís, evidentemente, lo que os narraba antes, ¿no? Ella, Pandora, os ha dicho eso de bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pero antes de que nadie conteste, un pequeño mocoso, un niño, que claramente pasa mucho tiempo en la calle porque está bastante sucio, se planta delante de Irina
Bueno, más bien de Sigfrida, que tiene pinta como de tener más dinero. Se planta delante de Sigfrida y te dice: disculpe, señora, ¿tiene dinero para comprar fruta? Ya se nos han agotado cosas que lanzarle al enano ese. Y señala a un enano que está en un cepo, cubierto hasta arriba de restos de verduras y con un letrero colgado que pone borracho y vago. De hecho, os voy a mostrar la imagen. Qué raro que no estén nuestros compañeros ahí. Yo que estaba pensando, yo cuando veo eso digo, ya, así pueden acabar mis compañeros. Pues hombre, me da muchísima pena ver a ese buen hombre en esta semejante condición. Es un enano. Sí, sí, claramente es un enano. No, estoy contestando a su... Es un enano, así que... Ah, vale. No, lo de... Me refiero a lo de bueno. Tú que sabes. Quizás se ha comido a un niño. Viendo borracho, no sé. Siendo un enano tiene que ser buen hombre. No estaban antes aquí dentro de la carpa siendo racistas con la mediana, pues no voy a hacerlo, pero discriminación positiva con los enanos. Le digo a ese niño. Sigue siendo discriminación. Ese niño. Usando mi talento de Blader. De verborrea, ¿verdad? Exacto, la verborrea esa que tengo. Empiezo a contarle tremenda chapa al niño. De por qué está mal lo que está haciendo y por qué no le voy a dar ninguna moneda, aunque tampoco genera mucha moneda, pero por qué está muy mal lo que se está haciendo y por qué es vergonzoso que se le esté tratando así a ese pobre hombre que está ahí. A ver, el niño tampoco está bien educado, ¿eh? En cuanto empiezas a darle la chapa y ves que no, y ve que no le vas a dar nada para comprar verduras y poder lanzárselas al enano, se marcha dejándote con la palabra en la boca. Ya no te piense que te dice adiós ni nada. Como, yo sí que le suelto las peces, ¿cuál que eran? Los cobres, ¿no? Sí. Por así decirlo. No sé cuánto valdrá la fruta. Sí, eran peniques, chelines y, eso, peniques. Y coronas. No sé cuánto valdrá la fruta todavía que están vendiendo para tirarle al enano, pero yo sí que le tiro un par de monedillas. En ese momento mi verborrea se va girando hacia Irina. Ante la cual, viendo que el niño se va, Sí, el zagal coge las monedas y sale pitando con sus amigos. ¡Vamos, vamos a por más! Se tiene que participar en las fiestas, en las actividades festivas, sean cuales sean. Nuestra está tú siendo un poco... Es una vergüenza que se humille a alguien así públicamente y que además tú estés colaborando con ello, malgastando el dinero que tanto nos ha costado conseguir. Para darle a ese niño más porquería para tirársela a ese hombre que seguramente no haya hecho nada y como mucho, lo que habrá hecho es lo mismo que han hecho nuestros compañeros o que están haciendo ahora. ¿Te gustaría ver ahí? Y seré la primera en línea para comprar fruta podrida y lanzársela. Pero la primera seré. En mitad de vuestra conversación os interrumpe una voz grave que dice: señora! Perdón. Señoras, un par de cheniles. Uy, de che. Joder, por Dios. Un par de chelines. Un par de chelines. Niños. Para pagar la fianza. Y ves que es el enano el que os lo está diciendo. Buen hombre, disculpe. Aquí mi compañera, esto me ha enamorado, me ha confundido. ¿Qué es lo que le ha ocurrido, buen señor? Por supuesto, te pagaré su fianza. Ah, estupendo. ¿Por qué está en esta situación? Dicen que soy un vago y un borracho. ¿Es usted un vago y un borracho? No, por supuesto que no. Me gusta beber como a cualquier enano. Ya me está. Me gusta vaguear también. Como cualquier enano. Pero... Viene a callar. Pero a ver... estamos en una fiesta, todo el mundo está bebiendo. ¿Por qué a usted lo han encadenado en este sitio?
pone en el letrero. Y aquí se lo pone que usted es un borracho y un vago. Pero no me parece un motivo suficiente como para poner a alguien en un cepo a que le tiren comida podrida en mitad de una fiesta en la que todo el mundo está emborrachándose y vagueando. Supongo que no me querían donde estaba viviendo. ¿A quién hay que pagarle la fianza, buen señor? Magistrado. Por supuesto, enseguida iré y luego le acompañaré a que se dé un baño, aunque sea en el río, y se quite toda esa porquería de encima. Pues podrá acompañarnos, mi amiga y a mí. Es usted una muy amable señorita. Y luego dicen que los humanos no son buena gente. En mi pueblo están muy equivocados. Pues, ¿cuál es su nombre, señor? Cotri. Cotri Gurninson. Un placer, Cotri. Mi nombre es Sigfrida. Y como en todas las razas hay buenos y malos. Estoy segura de que en su pueblo también los debe haber. Pocos, imagino, porque no me entra en la cabeza que hay un enano malo, pero alguno tiene que haber. Estupendo, pero si se puede dar algo de prisa. No me resulta fácil hablar con este cepo. Y encuentro algo incómodo estar hablando con usted mientras le miro a la altura de los pechos en vez de a los ojos. Pero es que no puedo levantar la cabeza. Por favor, perdóneme, de verdad. No, claro, es culpa mía, perdone. Cuando empiezo a hablar y me doy la vuelta y voy a buscar al magistrado para pagarle esa moneda. Mientras estamos andando, vamos a hacer un experimento. Estos les gusta a la gente pensar. ¿Cuál sería el castigo para una persona que ha dejado su puesto, digamos, yo sé, un guardia mismo? Ha dejado su puesto. Porque sí, sin motivo aparente. Y ha pasado algo malo. O podría pasar algo malo. Eso también, creo que eso también se usa en los juicios vuestros. O podría haber pasado. Podría. Eso es, si no recuerdo mal, lo que se llama dolo. Que es negligencia con el conocimiento de que ocurre algo malo por tu negligencia. Pues, obviamente no usaré la palabra, pero sí el... Eso me lo preguntas a mí como máster, claro, entiendo. No, se lo pregunto a Sigfrida. Sí, sí, es un thought experiment de estos. ¿Cuál sería el castigo? Por curiosidad. A ver. Por desatender sus... Te dejo que te lo inventes. Es claramente... No, sí, voy a inventarlo. Es claramente una acusación muy grave, porque... Sobre todo si pasa algo en el transcurso del abandono de sus obligaciones. Dependiendo de lo que ocurriera, podría incurrir desde un, obviamente, pérdida de empleo a una compensación, cárcel o incluso, si es muy grave, podríamos estar hablando de la pena capital. Pero claro, si ya en casos muy graves por ese abandono de sus obligaciones... ¿Pero por qué me estás preguntando eso ahora mismo? Y si ese abandono se ha dado por culpa de la bebida, ya no solo negligencia, sino que además, a ver, borracho por ahí. Se puede considerar un agravante a esto, porque todo el mundo sabe que beber en su lugar de trabajo no es lo mejor, no es lo más aconsejable. A no ser que tu trabajo sea de sommelier. Entonces, pues es otro tema. Así que se podía incurrir en un agravante, a no ser que un muy buen abogado pueda justificar que lo que tienes es un problema o una enfermedad y que ha sido algo que no puedes evitar por culpa de esa enfermedad, que ello te ha llevado a beber y abandonar tu puesto y que en ese momento ha ocurrido esto. Entonces, si el magistrado lo considerara enfermedad en lugar de vicio y abandono de sus obligaciones, podría acabar en un centro de desintoxicación o en algún sitio así, en lugar de acabar colgado.
Creo que estás viendo demasiado hacia el futuro, ¿eh? No creo que no existen estas cosas aquí en el mundo. Pero vale. Bueno, ahora los centros de identificación, la versión que haya en Warhammer, ¿vale? Del lugar donde va gente muchos cubos de agua fría, de acuerdo. Eso mientras vamos andando, ¿eh? ¿Pero por qué me estás preguntando esto? ¿Tú qué coño sabes si ese enano estaba haciendo guardia y por su culpa han robado un carro? Porque ha ido a beber y ha hecho el vago. En todo caso, eso no sería hacer el vago y creo que esa pena sería otra cosa más grave y esa pena no justifica, o sea, no está asociada a ese tipo de castigo. A ese delito, perdón, no está asociado a ese tipo de castigo. Eso es lo primero. Y lo segundo, y más importante, es que aunque haya hecho este delito y el que tú dices, y se le pudiera hacer cualquier tipo de pena por lo que haya hecho, ningún caso se merece que se le esté humillando públicamente en una plaza. Esto ya estamos hablando de temas de humanidad. Todo el mundo tiene derecho. Todo el mundo tiene derecho. Pero no es humana. Sí, estamos debatiendo. Estáis con ese debate. Hasta que vayáis a pagar la fianza y demás, voy a ir con el otro grupo para que no los tenga yo allí ociosos, que si no los pobres no me jodan. Si no siguen bebiendo y aquí no. No, estoy intentando llevarles. Vosotros estáis viendo que están tardando en volver. ¿Vale? Si os importa o no, respondedme. Claro, a ver, yo entiendo que ya estoy bastante afectado, entonces casi más. Ahora me viene a la mente el de, hostia, que no tenemos dónde dormir. No es de extrañar porque está cayendo la tarde. Sí, y yo le digo, uff, ¿dónde nos vamos a quedar? No sé, pero deberíamos ir a por Sigfrida e Irina. Un albergue. ¿Y en el barco de Irina? Seguro que todavía está por ahí. El del barco no... Uy, no. Uf. Nos dijo que no... El del barco nos dijo que no podíamos... O sea, está trabajando. Sí, no, recuerdo que mencioné como que se marchaba o algo. Claro, por eso digo. Sí, que está trabajando y se iba. No sabemos dónde está. Yo me lo he supuesto, pero antes no está para suponer demasiado. Sí, ¿no? Sí, podemos dormir a las afueras. Cuando acabe la granja empezará un poco el bosque. Nos tapamos un poco y ya está. ¿Eh? No. Ahí es donde están todos los bichos. No. Sí, claro. Andrés, vámonos a un albergue. Pero sí, bichos, eso quiere decir... Andrés se levanta. Yo me agarro a Anders, así para mantener un poco el equilibrio. Anders se agarra de Bart. Aquí andan torcidos. Al pueblo. Vamos a buscar un sitio donde podamos dormir esta noche. Buscad mejor un sitio cerca para. No tengáis que andar tanto ya. Vale, pues Reiner, ¿tú les acompañas o les dejas que vayan solos? Es que de entrada... No me hacen caso lo de ir a buscar a Sigfrid y a Irina. No. Joder. Entonces voy con ellos. Pero claro, tengo que ir con ellos. Sí, tengo que ir con ellos. Ya que Sigfrida y Irina, cuando les encuentre en un lado, les dejo y volveré para aquí. Vale, pues van Andes y al mar, borrachos, Reiner más cabal, más frío, más sobrio. Y durante ese trayecto, mientras buscáis algún albergue donde os puedan acoger o donde podáis pasar la noche,
Sí que vais viendo las diferentes atracciones que hay en la feria, ¿no? Sobre todo lo principal, ya dije que era la venta esa de ganado libre de impuestos, pero veis que se estaban preparando, bueno, pues una especie de como feria de los horrores, vamos a decirlo así, feria de lo insólito, pero todavía no está abierta, no se puede visitar. ¿Escucháis así en la lejanía alguien que grita participación en juegos de azar? Y hay como mucho alboroto en una parte de la feria que recorréis, en donde parece que se acumulan los nobles, porque la gente va como muy bien vestida, hay caballeros con armadura y demás, y tal vez sea una zona de justas o de duelos o algo por el estilo. Eso sí, ahí no. Hay unos guardias muy bien plantados que evitan que la plebe acceda. O sea, claro, yo me lo guardo porque, joder, hace mucho que no veo justas. No me gustaría ver una, y soy totalmente inconsciente de mi posición ahora mismo, socialmente hablando. Quizá lo más destacado que pasa en este rato, ¿no? Es que en uno de esos trayectos que hacéis, veis una carpa vestida con telas púrpuras, ¿no? Y un letrero con una mano, un ojo en el centro, que pone se lee el futuro. Y hay una especie de gancho en la puerta, típico, vamos, persona, ¿no? que se dirige a la gente para intentar convencerles para que entre. Y en cuanto os ve: señores, ¿no quieren saber cuál es su destino? ¿Qué les depara el día de mañana? Rápido, accedan a la tienda de Megret, la mística, la sabia. Viene de tierras lejanas y créanme, siempre acierta. Si quieren saber lo que les va a pasar el día de mañana, lo que les depara el destino, es un pago muy sencillo, tan solo un chelín y podrán conocer los secretos del mañana. ¿Interesados? Por favor, pasen, de verdad, no pueden dejar pasar esta ocasión. No nos vale. Mañana, pero también es Affenfest, ¿no? Además, a lo mejor nos dicen dónde vamos a dormir esta noche. Pero eso no, ha dicho que les deparará el mañana, eso es hoy. Yo... Tienes razón, le pone la mano al tío. ¿Pero no se dan cuenta? Tal vez podría confesarles los números afortunados del día de mañana en algún juego de azar. O están buscando dónde dormir. Tal vez ella tenga la respuesta. ¿Que nos ofrece de dónde dormir? No. Encontrar el sitio en el que dormir. Seguro será, sí, difícil. Si tiene sitio, podemos dormir. ¿Un chelín? ¿Por conocer el futuro? Es un precio baratísimo. Y ya se va centrando más en Reiner, porque parece que los otros dos están borrachos y tampoco... Claro, yo estaba mirando un poco a las justas, mirando la zona, a ver si veía salir o entrar alguno de los contendientes, ¿eh? ¿Qué? ¿Señor? ¿La mano Megret, esa? Megret, la mística. ¿Le puede decir su futuro y su destino? ¿Cuánto acierta? Siempre acierta. Nunca se equivoca. Y es demostrado. Está demostrado. Voy a probarlo. ¿Sabe también el pasado? Está especializada en el futuro. Aunque quién sabe a dónde puede llevar... ¿A qué dios la conciencia, la visión de Megret la mística? Tal vez con usted pueda ver el pasado. ¿A qué dios le rezo? Por supuesto, para darle a todos. Poderes. A Sigmar, a Verena, Thalia, Bogenauer. Ella está tocada por todas las divinidades del imperio. Eso tengo que verlo. Sí, entro. Vale.
Además, a mí no me ha dicho lo del precio. Yo doy por hecho que. Para probar, ¿sabes? Vale, pues. Entras. En una pregunta, ¿la mano cuánto se parece al símbolo del caos? Sí. Es una mano así, ¿de acuerdo? Y aquí tiene dibujado el ojo. Y entras al interior de esa carpa, como digo. Vamos, Anders, a tomar, vamos. Vamos a comprobarlo. De hecho, es curioso, ¿no? Cuando entras, porque... allá donde vais en la feria siempre como mucho escándalo hasta tal punto que vuestro sentido del oído ya lo anula y os habéis acostumbrado a ello, pero curiosamente al entrar en la carpa, que debiera seguir escuchándose ese bullicio exterior, el ambiente que se ha creado aquí, no sabes si verdaderamente porque es una mística real o una engañifa para bobos, se ha creado un ambiente de magia, de siniestralidad, ¿no? Me recuerda a las ruinas del templo de Mor en Sadelheim. Como mínimo. Te espera Megret en su sentada frente a una mesa donde hay desplegadas una serie de cartas y en el centro una esfera, una bola que parece iluminar la sala. Te voy a enseñar la imagen de Megret. La ves vestida así casi como una Strigani, ¿no? En vez de una ciudadana imperial. Y en el momento en que te ve... Sentaros, por favor. Me siento delante. Sí, yo me siento con dificultad, pero porque también tengo dificultad para estar de pie, entonces, bueno. Antes casi que se deja caer junto a Demar. Es que este es un sitio muy bueno para dormirse. Y en ese punto, ¿no? Ya está. Tiene pupilas, ¿de acuerdo? Pues estabais viendo que tiene pupilas. Lo digo por la ilustración. Empieza así a hacer como que acaricia esa bola, ¿no? Mientras la sostiene con la otra mano. Y dice, y bien, ¿a cuál de vosotros le leeré el futuro hoy? A mí. Podéis un chelín y se os abrirá las puertas del mañana. ¿Quién te dicta los poderes? ¿Quién te los da? Yo estoy conectada con los dioses. Veo lo que el destino, lo que Mor ha tejido para cada uno de nosotros. Mor ya se equivocó con lo que dijo para mí una vez. Mor nunca se equivoca. Es nuestra interpretación la que falla. Pero yo puedo ayudarte, mi señor. ¿Los chelines son las cosas de plata? ¿O las de plata. Que... Las de plata. Yo no tengo dinero, así que también me da igual. No. Poco va a sacar, en todo caso. Y un sacerdote bien. Los propios sacerdotes malinterpretan las palabras del dios. No puede ser. Mor habla en metáforas. El futuro nunca es directo. Pero hay sabiduría en conocerlo. ¿Quién sabe de qué os protegerá el día de mañana saber lo que os separa? ¿Y solo es un chedín? ¿En tan poco valoráis vuestras vidas? Está empezando a hablar de esta señora como los poderes ruinosos. Como los niveles de los poderes ruinosos. Por eso, voy a ver si identifico alguna marca de los poderes ruinosos
en su ropa. Es decir, tírame percepción. O sí, bueno, percepción por ver si te das cuenta. O... Sí, por si hay algo. A la vez. Claro, no, pero igual alguna de las monedas. En percepción. ¿Qué aguantar? ¿Dónde estaba percepción? Claro. Entra una corriente de viento, mueve una cortina, se ve una armadura de un paladín del caos. Claro. Éxito marginal. Vale. Tú ves, al observar sus vestimentas y demás, hombre, son originales, no son propias típicas del imperio, pero puede ser. Has visto otros. Bueno, ¿cómo decirlo? Charlatanes, ¿no? Que afirman ver el futuro y cosas por el estilo, y muchas veces van vestidos parecidos, como para darle un aire de magia y poder mágico a su conocimiento. Nada, esto son un engaño. Yo ya sé el sentido de mi vida y es dedicárselo a Sigmar. Me da igual cuándo acabe. Yo me estaba quedando ya medio dormido en la silla, pero con ese sobresalto de Reiner, porque entiendo que... Además me medio levanto. Sí, uh-huh. que esta mujer estaría dando como un ambiente mucho más esotérico, más calmado. Por eso me estaba quedando dormido y ese corte de Reiner es como, entonces ya está, nos quedamos aquí a dormir. No sé, ¿lo habéis hablado con el chico de fuera? No parece que haya mucha gente. Dejó que un chalín por dormir. No tengo tiempo que perder. Si no quieren que les lea el futuro, márchense. No tiene una cuadra o algo. No acojo a pordioseros. Pues vamos. Pues nada. Te está pillando, nos vamos. Tal vez se arrepientan, dice. Cuando empezáis a marchar. Y en ese momento veis como a vuestra espalda la luz se va. O sea, empieza a descender, oscurecerse todo lo que es la carpa. Y si alguien mira para atrás, aunque sea fugazmente. Sí, de entrada yo miro aquí para atrás. Podéis ver cómo la bola, la esfera que sostenía, se ilumina con más fuerza. Pero esa iluminación, esa luz, no ilumina la sala. Los ojos se le dan la vuelta. Desaparecen sus pupilas y se queda el blanco en los ojos. Y parece como que la mujer entra en una especie de éxtasis. Extraño. Y os dice, con una voz un tanto cavernosa, veo un hombre oscuro. Guardaos de él. No es lo que aparenta. Y en ese momento vuelve la iluminación normal. Ella parece que recupera el sentido. No sabe. La veis algo aturdida. ¡Marchaos! ¡Marchaos, he dicho! No puedo perder el tiempo si no vais a pagar por una lectura de vuestro futuro. Otros clientes esperan. Gracias. Nada, iba que yo sigo con él. Algunos de los guardias de Oscuro. No conocemos a nadie así, ¿no? Estoy pensando, el tipo este que emboscó Irina, que nos quería emboscar.
Uh-huh. Ese tenía algo así, algún... El cazarrecompensas, dices. Sí, el cazarrecompensas. A ver, tampoco se ha dado una descripción de él. Simplemente se ha dicho el hombre oscuro. Podría referirse a que tiene la piel oscura, a que viste de oscuro. Claro, yo iba a pensar a que fuese muy de negro, sí. Es muy ambiguo, te quiero decir, como para... Él no vestía nada oscuro que tú recuerdes. Vale, eso no, sí te era por decir, si sí, ya, eso es del pasado, no es del futuro, pero vamos, que era por decir esa... Sí, eso sí te lo puedo decir, que vale, no recuerdas que vistiese ropa particularmente oscura, vale, algo en el negro a lo mejor llevaba y tal, pero no era... El tío no iba de luto ni nada, precisamente. Vale. Vale, pues una vez salís a la feria de nuevo. Esto sí que me deja inquieto y lo que voy a hacer es... No sé cómo de borrachos está tan... Creo que además sí que puedo, Anders, no sé. Intentar dirigirles al centro. O sea, a la zona de donde estaba el tribunal. Ahora, decir, sí, vamos a por un albergue. Sí, vamos. Ahora quiero encontrar a Sigrida y a Irina para avisarles de eso. Que si hay algo de lo que sé es de premoniciones. Vale, pues les... Perfectamente, ellos están ciegos, ¿no? O sea, que si tú les vas guiando, pues te van a hacer más o menos caso, interpreto, ¿no? Sí, sí. Además, viendo por la bandera, que si yo conozco estas cosas, pues voy directamente a donde esté la banderita de Bornhafen. Vale. Pues vuelvo con tus compañeros, que no sé si ya se han decidido por liberar a Gotri Gurnison o siguen debatiendo sus movidas. No, si Sigfrida iba a liberarlo, que lo libere. Yo estaba intentando hacerle entender de que quizá ese castigo es acorde al delito. Yo, mientras estaba hablando con Irina y hemos estado debatiendo sobre ese tema, he ido de camino hacia... Sí, 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 mientras andábamos, exacto. Y cuando llego ante el magistrado, pues, disculpe, vengo a pagar la fianza de ese enano que tienen en el cepo. Sí, esto te lo voy a hacer en elipsis. Lo has ido, has pagado y lo han ordenado liberar, o sea... Vuelvo con él y como le he dicho, te digo... Vámonos a una fuente o algún sitio así donde pueda usted limpiarse de toda esa porquería. Y luego vayamos a buscar a nuestros compañeros. Están en una posada donde les han ofrecido un muy buen trato. Seguro que estarán en el mismo sitio. Estupendo, estupendo, sí. Ves que Mose empieza a taberna. A limpiar. Bueno, es un puesto de feria. No llega ni a uno ni al otro. Es un... Claro, es una terraza. Sí. Pero bueno, quería decir taberna, pero chiringuito, pero de los típicos de festivales con esos bancos y demás. Efectivamente. Con su jamón horneado 7 horas. Pero bueno, ¿qué le diría eso? Están en una de esas carpas bebiendo, celebrando y por el estado en el que estaban Irina no creo que se hayan ido. Seguramente sigan ahí. Vale, pues... Gotri, ves como te decía, como se empieza a limpiar, ¿no? de esas verduras, se estira un poco después de llevar ahí un buen rato en el cepo. Tampoco parece que sea el tipo más dechado en lo que a modales se refiere. Y te dice, tampoco es importante. Yo, mira, me hago así y ya estoy limpio. A lo mejor tus amigos te esperan. Debiéramos ir cuanto antes. Y tomamos algo. ¿En serio? Nunca, te dice mirándote a ti, Irina, nunca hay que retrasar la bebida. Y más a estas horas. Es muy importante para crecer y madurar. Te veo muy pequeño. ¿No tiene usted nada? No me acuerdo. No, como tú veas. Pero creo que Sigfrida no creo que pueda pagar otra fianza. Al menos yo no voy a prestarle dinero para ello. Estamos en una fiesta, Irina. Déjalo que beba. No habrá problema. No, si yo dejo que beba.
El no soy un más adelante. No he hecho nada malo. Es puro especismo el de este pueblo. Simplemente porque soy un enano, me metieron al cepo. No aguantan mi presencia en algunos locales. Estoy viendo mucho de ¿puedo? ¿Puedo? Totalmente. Antes lo he dicho de broma, pero hay una manera de ver cómo si este chaval está mintiendo. Chaval, este tío está mintiendo. Por supuestísimo. Pues soy. Tírame a ver una habilidad para esto. ¿Qué se me ocurre? Intuición. Intuición. Sí, con un más 20, porque tú ya más o menos. Si Frida es buena persona y piensa bien de la gente, pero tú. Tú no eres buena persona. Le tienes más o menos enfilado. Exacto, yo no soy buena persona y yo. Que no me fío. Y menos si sé que nos están siguiendo por todas partes. Oh, muy bien. A ver, ¿no pones en duda que no haya racismo o especismo en Bogenhafen como en todos los lugares del imperio? Pero en lo que has hablado con este enano hasta la fecha, tiene toda la pinta de ser un borracho y un maleante, un vago, y que más pronto que tarde acabará de nuevo en el cepo. Mira, ¿cómo te llamabas? Gottrick Gurnison. Un placer. Irina, hagamos un trato. Si vuelves al cepo, no le vas a pedir ayuda a su frío. No volveré, no te preocupes. Y si lo hago, no será por mi culpa. Me parece. Si tuviese un sombrero, me lo quitaba. Es la gente de esta ciudad que me tiene inquina. En vez de tenérsela a quien debería. Yo sospecharía más de el mandamás de todo esto. Bueno, los mandamases, porque son varios, pero hay uno en especial, ese tal Teugen. Nunca se le ve durante el día. Ya lo he escuchado yo más de una vez, que solamente monta las reuniones por la noche. Algo malo se está cociendo ahí, estoy seguro. Me quedaré. Nosotros, como cuando llegamos de la. A ver, porque digo, para no perdernos que vayan al chiringuito, nosotros ahora lleguemos al otro lado. Cualquier momento ahora mismo que decidáis. Os encontráis. Mientras ellos van hacia el este, vosotros vais a los juzgados, pues os topáis los unos con los otros. Seguramente mientras estábamos yendo de. Porque mientras está Irina acusando a este pobre hombre de muchas cosas. Yo no he acusado. Estamos caminando hacia donde estaba esa terracita. Y en algún momento por el camino seguramente nos encontramos. Yo me voy a. Ya he dicho lo que tenía que decir. Si la lía el enano, yo voy a sacar a Sifrida de ahí, listo. Y me quedo vigilando. Vigilando. Anda, bueno, mira, Sifrida. Un Reiner, Castor y. Pero un Reiner además y Ander. Castor, seguro flechazo por ahí. Seguro que podemos encontrar algún albergue por aquí. De verdad os digo, pero ¿habéis visto lo bueno que hace? No hay ni una nube. Si no va a llover. Irina, ¡Irina! ¡Hola! Anda, pero si han venido también tus amigos, dice Pandora. Ay, coño, es verdad, si te venía con nosotros. Sí. ¿Seguís todos juntos? ¿Por qué estamos recogiendo gente, por favor? Es más divertido, cuanto más seamos, más reiremos. Anda, que te apuñalen mientras duermes. Sigfrida, Irina. De hecho, al verlas, voy corriendo para ellas y me las digo. Hemos visto una premonición. Otra vez, una señora.
No, no, esta vez no he sido yo. Y Anders y Ademar también lo han visto. Una señora que lee el futuro nos ha dicho que hay que tener cuidado con un hombre oscuro que no es lo que parece y nos guardemos de él. ¿Cómo era el magistrado? Pues bastante amable. La verdad. Demasiado. ¿Segura? Lo siento, es que me imagino a la esa. Pues bastante amable. No creo que de quien estás hablando sea del magistrado, porque parecía un muy buen tipo y no era muy oscuro. Pero así empezaba la frase diciendo que una mujer que lee el futuro, o sea. ¿Perdón? Sí, hay una mujer en una tienda por ahí que por un chelín te lee el futuro. Yo pero ya le dije. Un chelín porque sí. No, no nos lo hemos gastado. Y entonces, cuando nos estábamos yendo, todo se quedó en silencio. La bola que tenía empezó a brillar, pero parecía robar la luz de alrededor. Se puso los ojos en blanco, le cambió el tono de voz, nos dio la advertencia y luego volvió a ser la persona de antes. Y nos echó y no nos dejó ir a dormir. Y eso, también es verdad. Que las sillas eran muy cómodas. Y si ve el futuro, ¿no ha visto que regalando premoniciones iba a acabar en la ruina? Pero las premoniciones... No, así es como funcionan las de verdad. El cuerpo es un vehículo de la voz divina. No puede... Es como, por ejemplo, cuando nosotros combatimos, es lo mismo que hacemos nosotros. Nos dejamos llevar por la voluntad de aquello que nos dirige. No somos dueños de nuestros propios actos. Por Grimnir, humano. Las sandeces que dices... Y no puede ser porque mantienes perfecto. La capacidad del habla intacta, juraría que estás tan borracho como ellos dos. No, no, no. No. Sí, perdona. Como sí, veis, estamos recolectando con todo el perdón, mirando a esos dos, gente pequeña. Recordaréis a mi vieja amiga Pandora. La acabo de ayudar con un problemilla que tenía. Y este es nuestro nuevo amigo. Se llama Godric o algo así. Y es... bueno, también tenía un problema. Gornison. Borracho, algo. No es tan difícil de pronunciar. Prueba a decir Karazazkadrak después de 3 o 4 cervezas Buchmann. Eso sí es complicado, amiga. Me cuesta pronunciarlo incluso sin haber bebido. Maes enano, pero disculpe mi mala pronunciación. No pretendía ofenderle. Muy emocionado. Yo soy Reiner. Siempre es un placer contar con enanos en nuestra compañía. ¿Pero qué le gusta tanto a la gente los enanos? El placer es mío y te da su enorme manaza. Llena mancha de verdura. A ver, tío. Y los dos borrachos de atrás son Anders y, como habréis podido imaginar, este es Anders y este es Ademar. Humanos. Qué mal aguantáis la bebida. En fin, hay que celebrarlo, ¿no? Estamos tardando demasiado en llegar a un sitio donde se pueda beber. Estoy seco. Sí, claro. Por supuesto, aún sigue en pie esa oferta que nos hizo la amable Rosa, ¿verdad? No habéis hecho nada para sorpearlo. Sí. Si se han ido, significa que se han agotado las existencias, asumo. No. Ellos querían buscar un sitio para dormir. Ya he dicho lo mismo que estaréis pensando vosotros, que cuando cierran el mercado de ganado, la paja se queda ahí, pero no sé, parece que... ¿Para dormir? Dice Pandora. Pues yo me pondría a buscarlo ya. Con el Safenfest la ciudad estará llena. Seguro que es muy difícil encontrar alojamiento en algún sitio. Algunas recomendaciones. Menos beber y más buscar. No soy de por aquí, aunque he escuchado que... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se me ha olvidado el nombre, pero como que había un sitio que estaba muy bien para los viajeros. Algo que tenía que ver con el viaje o algo así, se tenía por nombre. No lo recuerdo exactamente. ¡Y esta cabecita mía! Por curiosidad, ¿estamos cerca del puesto de Rosa? ¿O nos queda ya un poco lejos? No, nos queda lejos, no. Un poquillo de, bueno, unos pasos, unos minutos mejor de caminete. Pues,
si viniese de paso, pues paramos un segundo a preguntar, que seguramente sabría dónde hay. Ella parecía de por aquí, ¿no? Esto podríamos preguntarle al amable Rosa. Tienes razón, Irina. Vayamos hacia allí. Más mientras ellos beben y Anders y Ademar se quedan sentaditos un rato sin provocar ningún accidente ni acabar en ningún cepo, podemos ir a buscar un lugar donde pasar la noche. Ese sitio del viaje que dice Pandora. Puedes llamar a Petunia, si quieres. Y vamos, vamos hacia Rosa a preguntar. Vale, a ver, ya, Pandora sí que te dice, me encantaría poder celebrarlo con vosotros, pero tengo que encontrar un hueco para tocar y habré perdido ya mi hueco en la cola. Así que veré si puedo sacar algo tocando por aquí y por allá. Espero verte mañana, Sigfrida. Muchas gracias de nuevo por tu ayuda. No hay de qué. ¿De verdad que no puedes quedarte? Es una pena. Me temo que no. Tengo que comer. Y para eso hay que cantar. Bueno. Ha sido un placer volver a verte. Espero verte mañana. Y voy a darle un abrazo. Mientras le digo, cuidado con los bolsillos, Pandora. Y con las pertenencias ajenas. Por supuesto. Y le doy un gran abrazo a mi pequeña amiga Pandora. Y ella te lo devuelve y después se marcha alegre. Mientras empieza a afinar su laúd. Por el camino. Pues ahora sí. Arroz. Ok. Pues vais hacia Rosa y la verdad es que no tardáis mucho en llegar, así que una vez allí, a ver. A Rosa veis que le cambia un poco el gesto cuando os ve de vuelta. Me quedo extrañada. ¿Qué ha pasado, Rosa? No, nada. ¿Qué va a ser? No habrá vuelto Grandullón, ¿no? No. Sí, eso ojalá hubiese nada. Bien. Queríamos saber algún sitio para dormir. Ya has visto que Anders y Ademar han acabado un poco. Pues mira. Ah, pero sí. Es que me estoy encontrando mejor, hombre. Ya lo he visto. Tal vez no fue una buena idea decir lo que dije. Pero supongo que ya no hay marcha atrás. Ah, claro, pero tranquila. No queremos abusar de tu confianza. Solamente lo haremos extensivo al día de hoy. No, de verdad, que no hay molestia. Si me habéis ayudado, no. Qué mal por mi parte, si ahora. Sí, la verdad es que no es más por su salud. Si no van a parar. Ah. Hasta que. En ese caso sí, a lo mejor debierais evitar que acaben con mis existencias. Y Rosa, yo soy una abogada de pleno derecho. Y si en algún momento necesitas algún tipo de ayuda o tenéis algún problema legal, puedes decírmelo sin ningún problema. Estaré encantada de ayudarte. Como pago de esto. Este gesto amable que has tenido y de haber abusado de tu confianza. Muchas gracias. Debéis ser la primera abogada que oigo que sea tan generosa. Nadie podría costearse un abogado. Ese es el problema y esa es mi intención en el futuro. Hacer que la abogacía sea más abierta y que todo el mundo tenga derecho a un abogado, aunque no pueda pagarse. Soñáis con una utopía. Pero hay que empezar por algún lado, así que, por supuesto, os tomo la palabra. En fin, perdonaros, estoy interrumpiendo. Tengo cosas que hacer. Decíais algo de dormir. No me he enterado muy bien, perdonadme. Buscamos un sitio para dormir.
Te voy a descansar esta noche. Una amiga nos ha dicho algo de un viaje. ¿El viaje? Supongo que se refiere a la posada del fin del viaje. Está en Tewerberg. Sí, sí, de hecho os iba a decir que es lo más probable que allí encontréis alguna habitación o cama para dormir. Con el Safenfest, Bodenhafen se llena hasta la bandera. Y lo más probable es que esté todo ocupado. Aunque debo advertir que al final del viaje no es la taberna, no es la posada más barata de Bodenhafen, aunque tampoco llega a los extremos de ese club exclusivo conocido como la Trucha Dorada. Vale. Es manejable. Supongo que podréis costeároslo. Bueno, yo no estoy tan segura. Nuestra economía no está muy abollante últimamente. Bollante. ¿Cómo sea? Bollante. Soy muy buena abogada, pero en las palabras no es lo mío. ¿No sabrías de algún sitio el más económico? No. A ver, están las picas. No, ¿cómo eran? Las picas cruzadas. Pero estará completo y además no os recomiendo ir a ese sitio. No tiene muy buena fama. Allí se junta mucho maleante. ¿Dónde echan cuando tienen que cambiar las cuadras o de las justas? ¿Dónde echen lo que sobra? Ahí se puede dormir. Ah, no os lo recomiendo. Hay leyes muy estrictas con respecto a dormir en el Safenfest. Si os descubre la guardia, os impondrá una severa multa. Desde luego está la guardia, es una panda de sanguijuelas. Es comprensible. Las familias mercantes que gobiernan en Bogenhafen no quieren que haya mendigos. Sí, sí. Esta ciudad... Esto lo digo un poco mirando también al enano. Esta ciudad está podrida por el dinero. Deberíamos conseguirnos un carro. Siempre teníamos un lugar donde dormir. No es estos romatos cubiertos. Podemos pedir asilo en alguno de los monasterios. O que abran la puerta... Que abran alguna salita en la catedral y nos dejen dormir ahí. No sé yo si estará muy por la labor ante la ingente cantidad de gente que hay, y sobre todo cuando muchos de ellos, bueno, están en un avanzado estado de embriaguez. ¿Por qué no vamos a probar allí al final del camino? Del viaje, perdón, al final del viaje. Y a ver si nos lo podemos permitir, o quizá nos hagan como en aquella posada en la que nos dejaron dormir en las cuadras, o quizá podamos trabajar a cambio de dormir. Hacerles algún favor. Porque ahora mismo, ¿de cuánto dinero disponemos? Así en conjunto. Pues de mucho. Yo de nada. Yo no tengo. Ya, porque no lo llevas tú. No, pero... claro, eso es lo que le digo. No tengo. Yo la preguntaba en Irina el grupo más. Irina, un buen saco. O sea, quiero recordar, no sé si eran 10 o 15, bueno, algo menos a lo mejor ya. Coronas de oro, o sea que vais muy bien surtidos. Sí, sí. Para... Es que a mí me quedan 8 peniques. Claro, yo es que todo el dinero lo maneja Irina, hasta donde yo sé. Es la que tiene el dinero. Vale, no, Irina, y lo que cuando... no tiene Irina lo tiene Sigfrida. Es el fondo común, lo que tiene Irina. ¿Sabes? Claro, a eso me refiero. Vale, que nos estamos preocupando y Irina lleva todo el dinero y se lo está callando como una... Vale, pues es lo que te he dicho. Mientras preguntas siempre a un grupo de hagamos cuentas cuánto tenemos, en cuanto veo que, bueno, quizá podamos pasar una noche en ese sitio, sí. Te lo digo. Vayamos a preguntar, no hace falta dormir en un templo. Deja eso para la gente que no tiene recursos. O mucho menos en algún sitio donde acabemos detenidos. Vayamos a preguntar a la posada del final del viaje. Pero entonces aquí se bebe o no.
Ay, sí, es cierto. Rosa, querida, ¿puedes ponernos una ronda más? La primera de muchas será. Prometo que ya pronto nos iremos. Por supuesto, está bien. Sentaos, no tardo nada. Sí, yo, si es con un enano, no sé qué voy a beber. No te digo más. ¿Queréis que Reiner, queréis quedaros aquí otra vez bebiendo junto con nuestro nuevo amigo y nuestros anteriores amigos perjudicados mientras vamos a preguntar a Irina y yo a la posada? Vale, sí, pero seguro que no queréis quedaros también. No me sienta muy bien el alcohol. Bueno, no sé Irina lo que querrá hacer, pero yo como mucho daré un sorbito y os dejaré el resto para vosotros. Vale, sí, lo siento. Nosotros no nos moveremos de aquí. Esta vez, pues, casi seguro. Vale, si os movéis, que sea porque ya es tarde o por cualquier otra razón, id hacia la posada. Vale, así cuidado, nos encontraremos por el camino. Cuidado con la premonición. Y recuerda la maldad que pudre esta tierra. Y sí, el dinero. Bueno. No solo el dinero. Hay algo que corroe los cimientos de esta ciudad. La corrupción. Sí. Los poderes ruinosos. La corrupción moral, cuasi espiritual, que se torna física. Vale, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero sigue bebiendo con nuestro nuevo amigo. Enseguida volvemos. Irina, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te quedas con ellos o me acompañas? A la posada. Sí. Por preguntar si nos... Si mira cómo está el panorama. Te acompaño. Perfecto. Porque tú llevas el dinero. No, bueno, me quedo. Nada, voy con Sinclair. Vale, vale. Muy bien, pues os comento, ¿vale? Voy a hacer un poquito veloz. Irina, Sinfrida, cuando vosotras vais a la posada del final del viaje, preguntáis, sí que os dicen que tienen camas, ¿vale? O sea, os pueden acoger, tienen hueco para todos vosotros. Los precios son un poco elevados. Ahora mismo no os digo la cifra, os la digo el próximo día, ¿vale? Porque tengo que calcularla de cero. Están un poco inflados con respecto a lo que habéis estado pagando en otros lugares. La posada no es mucho mejor de lo que son otras en las que habéis pasado noche durante este viaje, ¿vale? Pero sí que es más que probable que precisamente con todo esto del SAF, Enfis y demás, pues aprovechen para hacer negocio y inflen los precios. Así que aseguráis habitación, no os preocupéis. Mientras tanto, en la feria, en el puesto de Rosa, Gotri pasa a beber como un auténtico cosaco. De hecho, por cada cerveza que vosotros sois capaces de ingerir, él termina tres. Y todo eso mientras os va contando su triste vida, como en el pasado fue un ingeniero. Yo era un ingeniero de renombre entre mi gente, ¿sabéis? Sí. Pero entonces se me ocurrió crear aquella máquina a vapor. La mala suerte que le explotó. El momento de la demostración. Entre al rey. Hiriéndole. Caí en desgracia.
Yo no tengo valor para tomar el juramento del matador, así que tuve que venirme aquí a vivir con los humanos, donde tampoco soy muy apreciado precisamente. Parece como que le va tirando la lengua. Sí, sí, sí. Todo eso. Sí que sucede en ese rato, Anders, que hay un instante que te entran unas horribles ganas de orinar. Evidentemente. Pues Anders mira alrededor, se levanta. Se levanta que no se puede tener en pie porque habrá seguido bebiendo todavía. Y va a dar un picón en la parte de atrás del tenderete. Creo que está un poco más apartado. A hacer sus cosas. Vas hacia atrás a hacer tus cosas, ¿no? A orinar, evidentemente. Y cuando te empiezas a echar mano a los pantalones para poder aliviarte, una voz femenina a tu espalda, sugerente y seductora, te dice: ¿necesitas ayuda, guapo? No, lo llevo haciendo solo desde que era un crío. Y empieza a orinar. Desagradable. ¿Es que no te han enseñado a tener modales delante de una señorita? Anders se tiene que sujetar para no caerse. No dice nada mientras dura el chorro. Y luego ya se gira mientras. Antes siquiera de empezar a guardársela, ya luego se la guarda. Sigfrida. No ves a Sigfrida, ves a esta mujer, ¿de acuerdo? Y cuando te das la vuelta, ¿no? Se te echa encima, te pone sus manos en tus pectorales, ¿no? Y te dice: atrevido, sin modales, rudo. ¿Qué hombre tan apuesto? ¿Estás dispuesto a pasar una noche interesante? Pompey te tratará muy bien. Mira, muy fijamente, el muchacho este. Tú eres una prostituta, ¿verdad? Esa palabra me ofende. Prefiero considerar que soy una mujer a la que le gusta demasiado amar. ¿Y cobras por ello? No, nunca cobré. Veo que estáis demasiado borracho como para servirme de nada. En fin, habéis desaprovechado vuestra oportunidad. Tanta indecisión ha matado mi espíritu lujurioso. Adiós, monada. Y con eso se marcha. No se habrá terminado de enterar demasiado bien. Y se vuelve con Reiner como si no hubiera pasado. Sí, sí, ingenieros, el propio Calgaraz, es de la ingeniería enana. Hola, Anders. No sucede más ese día, salvo lo siguiente. Cuando Reiner, Anders, Ademar, por fin vais a la posada, el final del viaje, con Sigfrida, con Irina, que habrán vuelto para indicaros que tenéis habitación.
Gotri, no sé qué vais a hacer con él, pero bebe hasta caer derrumbado encima de la mesa y empieza a dormir ahí en mitad de la mesa. Cuando lleguéis vosotras. Pues mañana ya lo encontraremos en la plaza otra vez, no pasa nada. Bueno, yo a Gotri, si puedo, vamos y que duerma en la parte que esté pagada por mí, yo me voy a dormir fuera de la ciudad. Me niego. Irina, ayuda siempre a los enanos. Nunca les hagas daño. No les estoy haciendo daño. Son las guías de Sigmar. Siempre hay que ayudarles. Me da igual. No confío en este enano en concreto. En este en concreto, no confío. Pero eso no es para nosotros decirlo. Eso deben ser nosotros, enanos. Estoy diciendo. A los enanos y a todo el mundo, Irina, tienes que ayudar. No, a todo el mundo no. En la restricción. El culto de Sigmar pone. Que esto, claro, yo lo digo intentando levantarle, pero claro, estoy que tampoco estoy. Le doy un par de hostias para que se despierte y al menos pueda andar. Vita, deja. Te quedas aquí. Pues lo que voy a hacer entonces es arrastrarle hasta donde estén dejando. Los restos de lo que quedase del mercado de ganado y esconderle así un poco entre la paja y tal, para que no le dé una pulmonía por la noche y con un poco de suerte nos encuentren hasta que salga de día. Ok, pues después de hacer eso, cuando ya vais todos a la posada, os encontráis en la misma. La posada, evidentemente. Sucede, como no podía ser de otra manera, está muy, muy abarrotada, muy llena de gente, hay mucho bullicio, mucho movimiento. La dueña os indica cuáles son vuestros cuartos. Tenéis os ha conseguido un par de cuartos, por lo menos uno para los varones, otro para las damas. ¿Vale? Si lo queréis así, si no son comunes para los cinco. Me parece bien. Uno separado. Ok. Me da igual, pero sí. Ella ha conseguido eso por lo menos. Y como decía, nada más sucede ese primer día del Safenfest, salvo que cuando en el cuarto de los varones de este grupo os estáis quitando los arreos, los trapos, los trastos, los objetos, el equipo para descansar. Anders, que se le empieza a pasar un poco ya esa borrachera, se percata de que la bolsa con todo su dinero ha desaparecido. Y con eso terminamos la sesión esta semana, chicos. Muchas gracias por jugar, de verdad. A ti por robarlo. Menos mal que llevo yo el dinero gordo. He de decir que nos están avisando por el chat de que cuidado, que he ido a totalmente. Se veía venir, ¿no? Y se ha caído por aquí algo. Y lo dicho, muchas gracias. Me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que calculaba, digo, el Safenfest, un par de sesiones. Con el juego que me dais podríamos darle muchas, muchas sesiones realmente, ¿eh? Hombre, yo me puedo tirar una sesión entera simplemente en las justas intentando entrar. Así que me lo estoy pasando muy bien, chicos, gracias, de verdad. Y a la gente que nos ve por YouTube, gracias por vernos, y quien nos escucha por iVoox, que sois muchos en las partidas de Warhammer, muchas gracias, y gracias por dejarnos esos corazoncitos que me llenan a mí el corazoncito también de ilusión y ganas por jugar. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Adiós.